Gracias, somos salvos. Con corazón agradecido, vamos por el mundo llevando las buenas nuevas del reino, sembrando una cultura de servicio y pasión por las almas. Reconciliamos al mundo con Dios. Gracias, cambiando al mundo una vida a la vez. Josh, yo quiero aprovechar para, para hacer unas, unas preguntas ahí breves. Yo sé que a ti te agarran de sorpresa así muy a menudo, así que. ¿Hay momentos en tu vida donde. Ni siquiera podías explicar el por qué estabas atravesando por una tormenta. Pero ninguna tormenta te destruyó. Y hoy tú estás donde estás. Si tú tuvieras algo que puedes decirle a todos los que nos están escuchando a través de la internet, a los que están aquí presentes, para ti las tormentas que han representado hasta este punto de tu vida. ¿Sabes ahí, Pastor? Momentos donde sentía que como que el bar, la barca se hunde por tanta por tanta agua que entra en medio de la tormenta. Pero cuando recuerdas que, que alguien más va en esa barca y es Jesús. Y Él no va a permitir que tu barca se hunda. Y Él no va a dejar. Y nos pasó a mí el San Marcos. Sentíamos como cuando los discípulos decían, el maestro está dormido, despiértenlo, pero solo quería probar su fe. Pero teníamos la convicción de que Jesús va en la barca y esto no se hunde. O sea, que, que en esos momentos donde no sientes la presencia, necesitas creer todavía que está contigo. Definitivo. Eso hace la diferencia. Eso es la diferencia. Creer por sobre todas las cosas. Gracias. Ah. Qué maravillosa garantía la que tenemos todos nosotros. Quiero que leas conmigo, quiero que leas Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Yo creo que la mejor introducción que pudimos tener para este, este tema es lo que acabamos de, de platicar con Josh. Y si todo se olvidara, entonces eso es todo lo que Dios quiere que quede en tu mente y en tu corazón. Todos pasamos por tormentas. Todos pasamos por momentos muy difíciles. El hecho de que estás en pie acá es evidencia de que tu barca no se hundió. Pero a veces nos olvidamos de, de ese denominador común. ¿Qué es lo que pasó durante el proceso? ¿Qué es lo que sucedió durante esa temporada? ¿Qué es lo que Dios hizo durante ese tiempo tan significativo en el que tú estuviste pasando por una de las grandes tormentas de tu vida o a lo mejor... Estoy hablando para una persona que en este momento está atravesando esa tormenta. A lo mejor tú que estás conectado a través de la internet es precisamente ahora cuando estás pasando por el momento que consideras el más difícil de tu vida. Lean conmigo San Marcos capítulo 4 versos 35 en adelante. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose... Reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, muchas gracias por esta bendición que tenemos de poder estudiar tu palabra con libertad. Estamos iniciando una nueva serie. Después de la tormenta, comienzan los milagros. Y estamos preparados para recibirlos. Estamos listos para recibirlos, Padre. Y si algo falta todavía, te damos permiso para que lo completes pero que podamos ver tu gloria en esta temporada de nuestra existencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Padre. Algunos de ustedes que son mis amigos en las redes sociales han estado viendo algunos de los posts, algunas de las imágenes, fotografías que compartí de lo que pasó hace un par de semanas con el niño más pequeño de nuestra familia, el, el heredero. Uh, más pequeño de todas las deudas de la familia García. Esperamos que no sea así, pero él, él es súper travieso. Algunos de ustedes lo, lo han visto. Si ven a un tipo que anda por ahí corriendo a la velocidad de Speedy González, ese es el hijo del pastor más pequeño. Él, uh, no todo el mundo tiene la gracia para poder lidiar con él. No todo el mundo tiene la, quizás la fuerza y la energía y la determinación de poder estar una hora a solas con el chino necesitas tener mucha paciencia porque si no es que él está en el modo de quiero correr por todas partes está en el modo de quiero hacer preguntas y te va a preguntar las cosas que tú a veces no estás preparado para responder y, y es una es un full time job es un trabajo a tiempo completo hace un par de semanas teníamos que ir la pastora y yo a Las Vegas y íbamos a Las Vegas a predicar, para si necesita alguna aclaración, íbamos a predicar en un evento que se había organizado allá para para la iglesia uh, de un pastor amigo, entonces fuimos para allá y pues la pastora se fue el día anterior, el viernes, porque le tocaba una parte antes que yo llegara, a mí me tocaba ministrar el domingo, así que yo pude viajar el sábado en la tarde después de todo el el servicio en la iglesia, de la celebración y demás. Entonces uh, estábamos en el restaurante comiendo con Josh, con Zaira, con Luis, con Sammy, con los muchachos de Mier San Marcos, algunos de los nuestros, y entonces uh, se nos complicó con nuestros hijos que andaban cada uno por su lado. Usted sabe cuando los hijos crecen y si tienen carro, peor, ya ellos creen que son independientes, ellos ya no te avisan, voy a estar en tal lugar, sino que te enteras dónde están por otras vías. Y resultó que yo tenía que ir al aeropuerto y no había quien se quedara con el chino. Teníamos que de alguna manera encontrar un punto de transición y le pedimos a Josh, a Zaira y a los muchachos que si podían aguantarlo por unas dos, tres horas hasta que Gabriel, su hermano mayor, el segundo de, de los herederos, pasaba a recogerlo. Y ellos pues muy amable lo hicieron se llevaron al chino Él es feliz cuando está con sus amigos y como Caleb es el hijo más pequeño de Josh Él es loco con Caleb, él quiere tenerlo cerca en todo tiempo Y pues lo típico del más pequeño siempre que admira al amigo más grande y quiere correr detrás En, ese, en esos días él había pedido que yo le comprara unos zapatos de esos que traen ruedas abajo no había sido fácil, meses pidiéndolo, pero esos últimos días fueron los más insistentes. Can you buy me those shoes please? I promise you I'm going to behave good. I'm going to be the best child ever. I promise, papi, I promise daddy. Please. Y, y llega el momento que el corazón del papá más tacaño del planeta, que no soy yo, valga la aclaración, no pregúntenle a los cabezones de mis hijos. Se va a ablandar y va a decir, mira, solo para que no me esté pidiendo más esto, solo para que ya no siga molestando con los zapatos esos, se los voy a comprar. Y entramos a Amazon y él es bueno supervisando el proceso. Él se sienta a tu lado, él tiene que ver que entraste, tiene que ver que terminó, tiene que ver que pagaste. Así que todo el proceso y se ordenaron. Y luego preguntan cuántos días llegan. Y le, bueno, van a llegar en tres días. Y todos los días se levantaba y decía, ¿es hoy? No, no es hoy, mi hijo. En tres días faltan dos. Y el día siguiente es hoy. No, no es hoy. Falta un día más. Al día siguiente, si hubo un delay, eso sería una tortura porque te lleva la cuenta, te lleva los días. Así que finalmente llegaron los zapatos un, una noche, no le dijimos nada. Al día siguiente, en la mañana, viernes, se lo mostramos feliz, comenzó a practicar cómo se ponía, cómo se hacía. Y el sábado me convenció que lo dejara venir a la iglesia con los zapatos. Yo le dije, muy bien, vas a ir a la iglesia, pero no puedes sacar las ruedas, tienen que quedar dentro. Y él dijo, te prometo que no voy a sacar las ruedas. Imagínate un chico de siete años recién cumplidos que cree que es grande ya, porque él ha dicho a todo el mundo, tengo siete años, como que ya pasó a la edad de adulto. Entonces, siete años y él hizo la promesa que no cumplió. Y ya lo mirabas que iba con un solo, una sola rueda, por lo menos prometió que no las iba a sacar y sacó solo una, no sacó las dos. Así que iba con una rueda de aquí para allá corriendo. Y eso fue lo que pasó en la tarde, en el tiempo que lo dejamos con los muchachos, en uno de esos minutos donde tú miraste para la izquierda, él corrió, se resbaló y cayó encima del brazo y se quebró. Con todo esto, la peor cosa que te puede pasar es que te dejen cuidando a un muchacho y se te quiebre el brazo bajo tu responsabilidad. Es mejor que, que se lo quiebre con los padres mil veces a que no se lo quiebre contigo, porque es como cuando prestas también el auto y se dañó en manos del amigo y el pobre dice, tuvo que haberse dañado el carro este conmigo. Y a veces nosotros decimos, me dañaste el carro, no te dañó nada, el carro ya estaba que reventaba, solo que le tocó a tu amigo sufrir las consecuencias. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, si se van a accidentar, se van a accidentar. Y a veces podemos llegar a pensar cualquier cosa. Lo que a mí me, me, me fue muy difícil en todo esto es que yo estaba... Llegando a Las Vegas Cuando yo llegué a Las Vegas Cuando aterricé, que recibo los mensajes Que cuando me doy cuenta que pasó algo Es el, el momento donde dijeres todo rápido, donde no hubo tiempo de procesar ah, Los chicos llamaron a la mamá A Josh, obviamente sabía que estábamos viajando Llamó a RJ, su hermano El hermano mayor Y con todo el proceso, en el avión Yo traté de conectarme a la internet Busqué todos los medios habidos por haber No funcionó el internet No me pude conectar y finalmente entendí por qué, porque si a mitad del vuelo me llegaba un mensaje, el chino se cayó, se quebró un brazo, lo van a operar, capaz que me tiro en paracaídas o, o no sé, convenzo al piloto que se regrese, alguna cosa hubiese pasado, la angustia de estar en un lugar donde no puedes hacer nada, donde no puedes hacer nada. Cuando aterrizamos y me enteré lo que había pasado. La cosa que más pánico me produjo es van a tener que meterlo a cirugía, lo van a dormir. Cada vez que hablan de anestesias, cada vez que hablan de dormir, tú sabes cómo es el asunto. Te hacen firmar que si hay un daño cerebral no son culpables, que si se muere no son culpables. O sea, toda esa es una posibilidad. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Esa fue una tormenta que no te puedo ni siquiera medir el nivel de angustia que implicaba. Le dije a mi esposa, tienes que tomar un avión para regresar, ya no habían vuelos esa, esa noche, así que sería por la mañana. Y mientras pasaba el tiempo, estábamos tratando de saber qué... ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a suceder con el niño? Su hermano mayor, Richard Javier, estaba en el hospital. Josh se fue en la ambulancia con él. La pobre Zaira siguiéndolo en el carro detrás. Lo bueno es que el chino tuvo papá y mamá, aunque nosotros no estábamos, porque ellos lo abrazaron, ellos le dieron tranquilidad, paz. Él estaba tranquilo en medio de la tempestad, en medio de su propia tormenta, porque para nosotros un brazo quebrado puede ser una mala noticia. Pero para un chico de siete años puede ser que el mundo se está acabando. Así que en el momento más difícil, él tuvo las personas correctas a su lado. Finalmente nos dieron la buena noticia: él no habría que abrir el brazo, no había que poner tornillos. Así que la cirugía solo era para poner el hueso en su lugar. Y entonces él ya estaría bien, pasaría unas cinco o seis semanas. Unas cinco o seis semanas. <laughs> con un yeso que definitivamente era en el brazo equivocado, porque se quebró el derecho y él es derecho, así que tendría que aprender a comer con el izquierdo, aprender a hacer un montón de cosas con el izquierdo, hacer un sinnúmero de cosas que él no estaba acostumbrado a hacer. Pero a dónde los voy a llevar con esto? Logramos conseguir que él viajara al día siguiente con su hermano mayor, con Richard Javier. Los médicos dieron permiso y él viajó para encontrarse con nosotros y así no tendríamos que cancelar la campaña. Y mientras Alfonso me da un poquito de, de sonido en los monitores, un poquito más solamente, yo les termino de contar. Cuando finalmente él llegó allá y Richard Javier llegó con él, el mayor me abrazó y me dijo, valoro más que nunca tu rol de papá. Y no te imaginas lo mucho que me impactó escuchar del hijo mayor. Porque a veces nosotros pensamos que los hijos ni idea tienen de lo que nosotros como padres tenemos que pasar. Pero un momento de angustia de uno de sus hermanos menores y él tener que hacer el rol de papá mientras lidiaba con esa situación lo llevó a ponerse en los zapatos de papá por unas cuantas horas. Que al finalmente le permitieron recibir una de las lecciones más grandes de su vida, que aunque no se ha dado cuenta, le acompañarán en la nueva temporada que pronto él comienza con su propia familia, al formar su propia familia. Todos aprendimos una lección a partir de esa tormenta. El chino aprendió a no andar corriendo tanto como loco, por lo menos un poquito, porque aún con el yeso andamos sufriendo porque no sabemos si se quiere quebrar el otro y definitivamente el Señor lo va a proteger de que no le vaya a pasar porque ahí sí se cuadra bien la cosa. El hermano mayor pudo aprender dentro de todo esto lo, lo que es ser un papá en tiempos de tempestad. Y yo aprendí a no comprar zapatos con ruedas a los hijos, aunque te hagan la vida miserable. Todo tiene su temporada. Ahora, mira lo que Dios me enseñó con esto. La insistencia de mi hijo en que le comprara los zapatos fue lo que movió mi corazón finalmente y yo le compré los zapatos. A veces nosotros insistimos con Dios para que nos dé algo. Insistimos porque leemos la parábola de la viuda aquella y el juez. Y la viuda insistió, insistió, insistió y el juez le dio lo que pidió. A veces hacemos lo mismo, señor. He escuchado damas que oran así, padre, por favor, dame a ese chavo, dame a ese chico. Me quiero casar con ese muchacho, dámelo. Y finalmente, no es que Dios se lo dio. Es que Dios lo permitió porque Él tiene poder para impedirlo. Recuerdo el caso de una muchacha que me dijo que ella había encontrado al hombre de su vida y comenzamos a hacer consejería con ellos prematrimonial. Y cuando llegó un punto en la consejería que me confesó que él le había pegado, el novio, el futuro esposo, le había pegado. Usted no necesita ser un consejero matrimonial para poder decirle, déle una patada y tírelo a la basura, porque ese no va a servir ni para poder cuidar de usted. Todo lo contrario, le va a hacer la vida miserable. No, es que yo le pedí a Dios que me diera ese hombre y Dios lo tiene que arreglar. Dios no tiene que hacer nada. Él es soberano, él hace lo que él quiere. Pero Dios no puede hacer nada en el corazón de una persona que no quiere que Dios lo haga. Dios tiene el poder para hacerlo, pero los principios le, permit, le impiden a Dios ir en contra de su propia naturaleza. Él no va a violentar el corazón de una persona. Tanto pidió por aquel chavo que ella sabía que no le convenía. Finalmente se casó con el muchacho. Yo no los casé. Finalmente se casaron en otro lugar. Y 30 días después, él estaba arrestado por haber dado una paliza a su recién casada esposa. Cosas que a veces nosotros estamos pidiendo y que no necesariamente nos convienen. Pero Dios las va a permitir para darte una lección de vida. Yo creo que cada uno de nosotros puede mirar hacia atrás y decir: Bueno, yo tuve ese momento que yo estuve pidiendo a Dios por esto y finalmente no me salió bien. Y me pregunté, Dios, ¿por qué me lo diste? Dios lo permitió porque iba a sacar una bendición más grande de esa temporada de tu vida que la que hubieses sacado si no hubieses pasado por ese lugar. Anota esto: la palabra dice que aunque que somos hijos de Dios, tendremos que pasar por el valle de sombra de muerte. Tenemos que pasar en más de una ocasión, pasaremos por el valle de sombra de muerte. No es que Dios no te va a permitir ese privilegio, porque es un privilegio, te lo va a permitir. Pasarás por momentos angustiosos, te vas a sentar en lugares y tendrás que presenciar a tus angustiadores. Cuando la palabra dice que Dios prepara mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores, es porque nos angustiaron en algún momento. En algún momento nos hicieron la vida de cuadritos. No sé si usted tiene algún uh, testimonio que no quiero que compartas, pero que puedes recordar en tu mente, en tu corazón, de alguien que te hizo la vida de cuadritos, alguien que te hizo la vida miserable por una temporada. Y de repente ahora el Señor prepara una mesa delante de ti en presencia de quien te angustiaba. Yo recuerdo un momento en la vida de mi familia donde... El Señor nos bendijo dándonos la oportunidad de vivir en una casa nueva. Por primera vez tendríamos una casa después de lo que fue el año 2008, que algunos que vivieron en esa temporada recordarán la tragedia de ese año. Primera vez tendríamos una casa y sería una casa tipo mansión para nosotros una mansión de más de cinco mil pies cuadrados de construcción y era una siembra de parte del señor era una acción de honra de parte de dios para con nosotros y buscamos casa y buscamos casa pero teníamos pocos días para encontrar la casa teníamos tiempo limitado y finalmente encontramos la casa frente a a una de las personas que más daño nos hizo emocional y psicológicamente como familia. Podríamos sin temor a duda llamar el peor caso de alguien que angustia a otra persona. Y conseguimos casa frente a esa persona. Y tan pronto conseguimos la casa frente a esa persona. Mi esposa me dijo, estamos locos. ¿Cómo nos vamos a mudar frente a esa persona? Y el Señor me trajo el pasaje a la mente. Preparo mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Y cuando eso me cayó, me cayó el 20 o el 30, como usted le quiera llamar, cuando eso me cayó, yo dije, wow, lo que Dios está haciendo es honrándonos en presencia de aquellos que consideraban que ni siquiera éramos dignos de semejante honra ni siquiera estábamos a su nivel y ahora dios nos está poniendo en una posición que jamás nosotros por nosotros mismos pensamos íbamos a poder lograr ahora bien cuando dios te pone en una posición así no significa que dios te está diciendo no 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 vas a pasar problemas todo va a ser color y olor de rosas no significa eso van a venir problemas van a venir momentos difíciles, van a venir circunstancias complicadas, van a venir situaciones que ni tú ni yo vamos a poder tener el control de ellas, pero que Dios de alguna manera las estará usando para llevarnos a un lugar específico. Ahora bien, anota estos detalles claves de la historia de San Marcos capítulo 4. Durante la tormenta, los factores que encuentras que son claves allí, durante la tempestad, durante el tiempo de angustia en la que nosotros nos encontramos o acabamos de salir o estamos a punto de entrar porque las tormentas van a regresar. No pienses que las tormentas solo suceden en una temporada de la vida y nunca más vuelven. No, cada año vendrán nuevas tormentas. Ahora, la experiencia que tuviste... En la tormenta pasada te va a preparar para saber cómo lidiar con la tormenta presente o con la tormenta futura. Hay gente que entra en pánico cuando ve una tormenta. De hecho, ven las nubes negras y ya comienzan a sufrir. Oh, va, va a llover, va a venir una tormenta. A lo mejor viene un tornado, a lo mejor va, va a caer un rayo y va a quemar la casa. Ay, Dios mío, ayúdanos. Comienzan a sufrir antes de llegar al punto donde la tormenta ni siquiera quién ha llegado y capaz que ni va a llegar, como pasa muchas veces en nuestros países y acá también. Viene un huracán, la gente va y vacían todos los supermercados y acaban con todo y se arma un pánico que nadie sabe. Todavía yo no puedo entender por qué durante la pandemia no había papel de toilet en ningún supermercado. No lo puedo entender, o sea, me puedes decir, mira, ah, se acabó la leche, se acabaron los huevos, pero se acabó el papel de baño, no había, en ningún lugar podías encontrar. La triste realidad es que hay gente que entra en angustia antes de llegar a la tormenta. Ni siquiera les llegó y ya están angustiados. Por eso, cuando está la tormenta, en vez de decir, Tengo que clamar, tengo que pedir a Dios que me sienta la mano, caemos en el mismo error que cayeron los discípulos. Las tormentas siempre vendrán. Recuérdalo, anótalo, que no se te olvide. Siempre vendrán. Los discípulos estaban en medio de la tormenta y ellos ya habían experimentado el poder de Dios en varias áreas de sus vidas. Así que tenían evidencia. Pero en medio de la tormenta el pánico les llevó a hacer lo equivocado. Todo lo que ellos necesitaban hacer era decirle al maestro, maestro, maestro. Hay una tormenta acá, solo no sé, dejarte saber por si acaso quieres hacer algo, pero la tormenta está ahí. Era todo lo que ellos necesitaban hacer. Pero ellos comenzaron a luchar contra la tormenta. Ellos enfocaron su energía en el lugar equivocado. No vas a poder derrotar la tormenta. Por eso es algo supernatural, sobrenatural. No lo puedes resolver. Y quiero que lo escuches bien. Esa tormenta que estás pasando en este momento. Esas circunstancias con las que tú estás lidiando, que estás pensando en tirar la toalla, estás pensando incluso en abandonar tu carrera con Dios porque piensas que Dios te ha abandonado, porque ni siquiera lo puedes escuchar, porque pareciera que Dios está durmiendo, o a lo mejor Dios está atendiendo otro caso que no es tan impor que es más importante que el tuyo, y que a lo mejor el tuyo no es ni tan importante según tú, como hay gente que dice, No, yo no oro porque creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer. Hay gente que dice, Pastor, yo no lo llamo porque yo sé que usted siempre está muy ocupado y hay gente que tiene problemas más grandes. Esa es la mentalidad de perdedor, la mentalidad de un derrotado. No lo voy a intentar porque ni siquiera creo que vale la pena. Esa es la mentalidad que Dios quiere desechar en el corazón de cada uno de sus hijos. Los discípulos de Jesús intentaron resolver la tormenta porque de alguna manera les levantaba el ego. De alguna manera los ponía en una posición donde ellos eran autosuficientes. Estaba Jesús en la embarcación, pero realmente maestro, quiero que sepas que no te necesitamos. Cuando te necesite, te llamo como en 911. Por ahora... Lo Puedo manejar por mí mismo, lo puedo arreglar con mis fuerzas y te metes en una relación sin Dios, te metes en un negocio sin Dios, tomas decisiones sin Dios y luego tienes que estar clamando en pánico y con desesperación porque dejaste a Dios fuera. Solo tuviste que haber dedicado un tiempo a orar y decirle: Señor, ¿qué crees? Padre, ¿qué crees de esta muchacha? Señor, ¿qué crees de este muchacho? Padre, ¿qué crees de este trabajo? ¿Qué crees de esto? A Dios no lo molestas. No hay manera que lo puedas molestar porque Él es tu Padre amante. Él es el que cuida de ti, de tu familia, desde mucho antes de que te enteraras que Él lo hacía. Así que a Dios no lo molestas y esto debe quedar claro. Cada vez que te enfrentas con una tempestad, si te olvidaste de Dios, entrarás en pánico y te vas a ahogar. No te olvides de esta parte porque es clave. En más de un momento de la vida te ahogaste y aunque estás viviendo y respirando, todavía estás como los que se murieron. Ya no tienes confianza en nadie, ya no crees en nada, ya no confías en nadie. En medio de la tempestad más grande que ellos habían vivido hasta ese día, porque es probable que Pedro y sus compañeros expertos en navegación habían derrotado más de una tormenta y eso les aumentó el ego, los llegó a creerse que eran algo así como superhéroes y que tenían superpoderes y que no necesitaban a Dios. Y esa es la tragedia, no significa que no lo podemos hacer, pero si tenemos la ayuda de. De Dios, la garantía es que seremos más que vencedores, no solamente vencedores, sino más que vencedores, sin importar, sin importar las circunstancias, pero nos desenfocamos. Los discípulos estaban desenfocados, se enfocaron en la tormenta cuando debieron enfocarse en el Señor que calma la tormenta. Pusieron la mirada en el lugar equivocado. Pusieron la mirada en el problema en vez de poner la mirada en el que puede resolver el problema. Algunos de ustedes leyeron alguna vez en las noticias o a lo mejor estabas vivo porque yo no estaba vivo cuando pasó 29 de diciembre de 1972. Hablaba con unos amigos esta semana acerca de, de esa historia. Me impactó mucho leer esa historia y ayer la compartía con el equipo de alabanza también cuando en el año 1972... El 29 de diciembre hubo un vuelo de la aerolínea Eastern Airline que salió desde el John F. Kennedy rumbo a la ciudad de Miami. Antes de aterrizar pasó algo que puso a temblar al piloto, al copiloto y a toda la tripulación. Y es que el tren de aterrizaje parecía que estaba defectuoso. Llegó la hora de aterrizar. Y hay un problema con el tren de aterrizaje. Y ellos no sabían qué estaba pasando porque esa luz que debía estar fi fija y firme estaba parpadeando. Así que podía ser una de dos. O la luz estaba dañada o el tren de aterrizaje no estaba listo para que aterrizaran. Ahora, ¿cómo saberlo si no había cámaras en aquel entonces para ver que todo estaba bien abajo? El piloto comenzó ahí por el procedimiento. El piloto le ayudó. Pusieron el avión en piloto automático. Y comenzaron a buscar y a buscar y a buscar. Y lo, lo, lo doloroso de la historia es que el piloto automático se desactivó sin que se dieran cuenta. Y comenzó el avión a descender. A descender mientras ellos estaban enfocados en una lucecita que no prendía bien. Y cuando se dieron cuenta. Solo les quedan como 10 segundos para el impacto. Y el avión se estrelló en los Everglades. Más de 100 murieron, pero es curioso que unos 75 salvaron sus vidas. Luego se investigó todo lo que había pasado y se descubrió que el problema era la bombillita. Todo estaba bien. Solo una luz que no funcionaba. Y los desenfocó a todos. La, las más grandes tragedias que vamos a experimentar no es porque nos pasaron cosas grandes. Son pequeños detalles que pasamos por alto o pequeños detalles en los que nos enfocamos y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de prestar atención a lo más importante. Esta semana hablaba con un amigo y él me hablaba de su batalla espiritual y me hablaba de sus luchas. Y hablamos de corazón a corazón y yo le pregunté cuánto tiempo estás leyendo tu Biblia. Me dijo, no la estoy leyendo. Entonces ya no hay que preguntar nada más. Si estoy desenfocado, si quité mi, mi mirada de la palabra, si me salí de donde Dios me mandó a poner mi atención, si perdí mi comunión con Dios, no tengo que buscar más explicación. Todo lo demás irá mal. Todo lo demás irá de mala en peor. Entonces todo tiene que ver con volver a enfocarme. ¿Enfocarme en qué? En mi comunión con Dios. Los discípulos de Jesús tenían una lucha grande con ese aspecto. Ellos confiaban más en su propio poder y autoridad que en la que Dios les podía dar, aunque habían visto grandes milagros. Confiaban en sus habilidades más que en lo que Dios podía hacer. ¿Sabes por qué? Porque realmente eso les daba un estatus logrado por su propio esfuerzo y sacrificio. Sus talentos y dones eran tan significativos que ellos sentían que podían hacer un montón de cosas sin Jesús. Y quiero que entiendas esta parte. No es que no lo puedes hacer. Dios te dio habilidades y te dio poder y te dio autoridad. El problema es que cuando la usas sin Dios, desconectado de Dios, el resultado es que te crees la última Coca-Cola del desierto, te crees la gran cosa. Llegas a creer que eres el gran orador. Eres el gran cantante, eres el gran médico, eres el gran ingeniero, eres el gran uh, pintor. Llegas a creértelo por ti mismo y le quitas a Dios la gloria, le quitas a Dios el lugar que le corresponde y entonces es cuando el avión se comienza a ir en picada, entonces es cuando la embarcación se comienza a hundir. Pero esta es la maravillosa misericordia de Dios. Después de la tormenta, prepárate porque viene... Vienen grandes milagros. Después de la tormenta, prepárate porque viene gran liberación de parte del Señor. Después de la tormenta, prepárate porque viene un tiempo de celebración de parte de Dios, aunque no la entendiste. No la entendiste en el momento. Ellos no la entendieron hasta que se estaban ahogando casi es porque el barco estaba lleno de agua. El trueno que sonaba, las olas que movían. Y entonces se acordaron y uno de ellos que clamó y dijo, Señor, sálvanos que nos estamos ahogando. Todo comenzó con una oración. Una oración sencilla. Nota qué oración más sencilla, Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. No, no tuvo nada que ver con Santísimo, Altísimo y Glorioso, Excelso Padre que estás en el tercer cielo. Como a veces oramos creyendo que estamos impresionando a Dios, Papá, me estoy ahogando. Eso es todo lo que tienes que decir. Y papá va a correr y se va a tirar de donde sea para salvarte. Él va a dejar lo que tiene que dejar para ir a tu rescate porque sabe que te estás ahogando. A lo mejor en tu depresión, a lo mejor por tu ansiedad, a lo mejor por, lo mejor por la crisis financiera que estás atravesando. A lo mejor por la batalla que estás librando en tu propio matrimonio. A lo mejor porque estás perdiendo tu fe. Aún estás en la iglesia y estás sirviendo y no sabes por qué. Todo lo que necesitas es decir, papá, por favor ven y ayúdame. Esta serie que vamos a estar compartiendo con ustedes tiene tres milagros que sucedieron después de la tormenta. El milagro de liberación del Gadareno. El milagro de sanidad de la mujer con flujo de sangre. Y el milagro de resurrección de la hija de Jairo. Tres milagros que vamos a mirar en las semanas que vienen. Pero yo quiero que te enfoques ahora mismo solo en este aspecto de la tormenta, porque posiblemente los que estamos aquí estamos pasando por una, entrando a una o saliendo de una. Es uno de los procesos más comunes. Sí, pastor, hay temporadas, hermanos, hay temporadas donde, donde no vamos a estar en tormentas. Es el tiempo de paz, el tiempo del milagro, el tiempo de la celebración. Y eso es lo que Dios está gestando en el corazón tuyo y en el corazón mío. Cuando nosotros llegamos a esa temporada, entonces comprendemos y valoramos de dónde vinimos, de dónde salimos, aunque a veces todavía será un proceso de aprendizaje a través de la misma. Ayer me llegó una, una noticia que yo no pensaba que me iba a pegar tan duro, no pensé que me iba a dar tan duro, pensé que cuando eso llegara iba a ser una noticia común. Ustedes saben que les conté en algún momento la historia de mi abuela, mi abuela super mujer, espectacular, la mujer más extraordinaria que yo he conocido, mi abuela Norma, cariñosamente chilín, la mamá de mi mamá. Ella falleció en el año 1991 hace ya muchos años atrás, pero se, se llevó toda mi, mi admiración y creó en mí de lo que yo necesitaba acerca de una mujer que no tuve con mi mamá, que desgraciadamente fue una mujer que vivió en la prostitución y las drogas. Eran historias completamente distintas. Pero por el otro lado está mi abuela Domínica, la mamá de mi papá, la, la mujer de hierro, así siempre la recordé, la mujer de hierro, porque... Porque es la mujer que nunca te sonríe, por lo menos a mí no. Si sí pude mirar fotografías de ella sonriendo a la familia, porque obviamente todos sonríen. Las circunstancias de mi nacimiento y de mis hermanos a lo mejor no fueron las mejores porque mi papá ya tenía esposa antes, aunque mi mamá no sabía que él tenía esposa y él la engañó y se la llevó también y luego tenía a mi mamá y a la mamá de mi hermano. Y la historia, algunos de ustedes conocen un poco de ella si leyeron algunos de los libros. El cuadro es que por años yo sí la fui a visitar, yo fui a saludarla. Y mi abuela siempre mantuvo una pared, siempre, una pared que, que no pude derribar, por más que, que me pregunté. O sea, ¿Por qué? ¿Sabes cuando tú sueñas tener la, la admiración de tus familiares o por lo menos que alguien te diga, lo estás haciendo bien y, y nunca sucedió, nunca pasó? Cuando mi papá murió, mi abuela expresó que yo había matado a mi papá porque... Porque le quité las drogas, porque le quité el vicio, porque le quité las cosas que él hacía. Y si él estuviera en drogas, estuviera vivo todavía. Pero como dejó drogas y todo eso, se murió antes de tiempo. Entonces yo era el culpable. Y yo no pude estar en su funeral. Mis hermanos me hablaron y me dijeron... Uh, no hagas caso a estas cosas que están diciendo acá, porque la verdad es que no fue así. Le, Dios le cambió la vida, a papá, a través de ti, y él vivió su mejor tiempo sirviéndole a Dios, y esa es la verdad. Así que los años pasaron y no pudimos crear esa relación, ese vínculo. Y le hablaba a un amigo pastor, al pastor Alejo del Ministerio Gracia Medellín, que está acá, y le estaba hablando un poquito de, de cuán distante siempre fue la relación. Pero ayer me llamaron y me dijeron que mi abuela acaba de fallecer y me pegó. Y no te puedo explicar. Claro, es mi abuela, es, es mi familia. Pero le decía a mi esposa esta mañana, quizás me pegó más duro porque siento que fracasé. Siento que a lo mejor pude haber hecho más. A lo mejor pude haber hecho más y no lo hice. Y a veces es por orgullo. A veces un ser querido no te trató como tú pensabas y, y te fuiste y te retiraste y dijiste, yo no, no quiero nada con ellos. Prefiero estar a la distancia porque, porque no me trataron como yo me lo merecía, como yo creía que me lo merecía. Y es posible que hay algo que está pasando contigo en este momento. Hay gente que tú amas, pero que te ha dañado o simplemente nunca te mostró el mismo amor. Y te has quedado a la distancia y te has metido en una cueva y te has distanciado de todos porque de alguna manera te estás protegiendo tú mismo, a ti misma. Pero yo quiero decirte en esta hora que es equivocado, está mal. Eso no fue lo que Dios nos mandó a decir. Eso no fue lo que Dios nos enseñó. Ir a la tormenta no significa que es una mala experiencia, aun sea una tormenta en relaciones interfamiliares. No significa que te van a hundir. Tienes que atrever a salir de tu zona de miedo y darle la oportunidad a Dios de que pueda usarte a ti para poder sanar el corazón de ellos porque si tomas tiempo, y yo he tomado tiempo, la historia de mi abuela Dominica es una historia dura porque es una mujer que sufrió. Una mujer que sufrió como, como pocas mujeres. Tuvo que criar 11 hijos, 5 mujeres, 6 hombres. Las mujeres fueron unas mujeres espectaculares, pero ustedes ya conocen a mi tía Ada que entregó su vida a Jesús acá. Pero no es lo mismo con los hombres. Mi papá. Fue un traficante de drogas, mi tío Héctor también, mi tío Arturo también, una familia de delincuentes, literalmente mis tíos así lo fueron. Y sabes qué, eso era lo que más le dolió a mi abuela. Eso fue lo que más le dolió, porque para una mamá los hijos siempre son buenos. Para una mamá, no importa lo que los demás digan, los hijos son diferentes. Y mi abuela un día escuchó que yo estaba predicando en la radio de Nueva York y ella estaba oyendo el programa de radio porque era una emisora secular. Y mi papá se sentó al lado de ella y le dijo, ese es, ese es Richard, mi hijo, todo orgulloso. Es mi hijo que está predicando en la radio más importante de Nueva York. Y ella escuchó. Y ella al final le dijo, y de eso te sientes orgulloso, avergonzando a la familia. Diciendo que tú fuiste un drogadicto y un traficante y que no, eso no está bien, dijo. Eso no está bien. Y se le hizo difícil perdonarme. Cuando yo fui al estadio Cibao de la ciudad de Santiago, un estadio uh, donde toda mi familia y mis amigos fueron para celebrar juntos una semana de evangelismo, mi abuela no fue porque ella no quería escuchar nada más acerca de su familia. Para mi abuela sus hijos eran los mejores, aunque fueran drogadictos, asesinos y sin vergüenza. Eran los mejores, mis tíos, todos ellos de alguna manera pasaron por un camino horrible, pero ella nunca se dio cuenta que el día que mi papá le entregó su vida a Jesús, el día que mi tío Héctor le entregó su vida a Jesús, el día que mi tío Patato le entregó su vida a Jesús, eran los días que debió haber celebrado, pero ella nunca lo entendió, nunca lo comprendió. Aunque te puedo garantizar esto, en el momento que ella cerró sus ojos, los cerró con una garantía de vida de parte del Dios Todopoderoso. Los cerró sin ser una religiosa, pero era una mujer que tenía un temor inmenso por Dios. Y yo quiero que... Entiendas esta parte. A veces pensamos que los que nos trataron mal o lo que, los que no nos quisieron se van a ir a, a un lugar de castigo eterno y tú a la celebración eterna. Pero te vas a sorprender. La salvación no es por obras, es por fe. Y todo lo que necesitas es creer que Dios es real y que murió por ti en la cruz del Calvario. Y la única satisfacción que tengo es que sé que mi abuela creyó que Jesucristo era su Señor y Salvador. Hay cuentas que no se arreglaron, pero eso no robó la salvación. Hay cuentas que no has arreglado con otros seres queridos, pero te está robando el gozo hoy. Yo viajo al salir de acá para llegar a tiempo y estar en su servicio fúnebre, pero no voy tanto para ir a su funeral. Voy porque... Porque quiero hablarle a los tíos que quedan. Quiero hablarle a los primos que están. Porque la historia que pasó conmigo no puede pasar con ellos. Puedes tener un problema con tu hermana, o con tu hermano. Ella se puede morir o tú te puedes morir en cualquier momento y se quedó todo. Se quedó todo en un nivel donde nunca debió haber estado y no hubo sanidad. En vez de traer bendición para la generación que vienen después de ustedes, están sembrando odio, división y rencor. Tómate este momento y medita. Yo quiero terminar acá. Yo quiero hacer una oración contigo, si me das permiso de hacerlo. Pero antes de hacer esta oración, quiero que prestes atención a lo que el apóstol Pablo dice. Voy a terminar con este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 8 al 10. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan, iglesia. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Todas las cosas que han pasado a tu vida, las que están pasando a tu vida en este momento, ninguna de ellas te ha podido derrotar. Porque de alguna forma que tú no te has puesto a pensar, el Señor ha estado usando esas circunstancias para desarrollar en ti, en mí, el carácter de Cristo. No solamente para que podamos ser una bendición para otras personas, sino para poder asegurar para nosotros que vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. Así que yo no miro la tormenta como una tragedia, sino como una bendición. Yo no miro mi desierto como una tragedia, sino como una gran oportunidad que Dios me ha dado. Pero tengo que poner de mi parte para, ten, para ver qué no hice bien, qué no hiciste bien, qué podemos hacer mejor. Que podemos hacer mejor. Yo no sé cuál es tu batalla. Pero yo quiero pedirte que no esperes a que sea demasiado tarde. Si tú sientes en tu corazón que no puedes perdonar. Si sientes en tu corazón que no puedes hacer nada para restaurar esa relación. Si sientes en tu corazón que la tormenta te dejó tan debilitado que ni siquiera puedes mirar el milagro que Dios está obrando en medio de todo esto. Esta es una gran oportunidad para que tú puedas hacer la paz con Dios. Es una oportunidad para que puedas hacer la paz con ese ser querido. Es una oportunidad para que venga restauración a tu vida. Pero esa es una decisión que nadie más puede tomar por nosotros. Yo no sé cuál es tu historia, yo no sé cuál ha sido tu proceso, pero yo sé que estás aquí no por accidente ni por casualidad, sino porque Dios lo puso en su agenda. Si esa es tu batalla también, ponte en pie ahí donde estás. Porque yo quiero hacer esta oración por ti. No te preocupes por la persona que está a tu lado. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla, su propia lucha. A lo mejor es tu comunión con Dios, es tu gran batalla. A lo mejor es poder dar testimonio a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. O a lo mejor el mayor problema es que no crees que Dios esté haciendo nada en tu vida. Entonces este día es tu día. Esta oportunidad es la tuya. Pide permiso al que está a tu lado y ven aquí conmigo al altar. Quiero hacer esta oración contigo. No tengas ningún temor. Solamente ven. Esto es un paso de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él sabe lo que cada uno de nosotros está necesitando. Él sabe lo que estamos buscando. Él sabe lo que tú estás buscando. Él sabe lo que tu familia necesita. A ti a mí Dios nos escogió como reparadores de pórticos. Somos reparadores. No debemos sentarnos a esperar que alguien más venga a reparar. Fue a ti, a mí, a quien nos confiaron el ministerio de la reconciliación. Pero hemos sido selectivos y hemos querido reconciliar una parte, pero otra no. Hemos sido selectivos y hemos querido juntarnos con quienes nos trataron mejor, pero los, los otros no. Esa, es que, ¿cómo voy a ir si esa tía nunca me, nunca me trató bien? ¿Nunca, nunca, nunca, nunca hizo nada por mí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes qué pasa? Es que guardamos en un departamento y, y olvidamos. Guardamos. Experiencias y nos olvidamos de ella porque están metidas allá, guardadas en un lugar que pensamos que, que de alguna manera es mejor que se queden allí. ¿Para qué voy a entrar? ¿Para qué voy a remover eso? ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar en esa situación otra vez? ¿Para qué si me han herido una vez y dos veces y tres veces yo no soy alfombra de nadie para que me estén pisoteando? Pero es una manera una manera de decirle a nuestro orgullo que Él es más importante que Dios. Es mi ego. Cuando no perdonas, no es porque no se lo merece la otra persona, porque si fuese así tú tampoco te lo mereces. Yo tampoco lo merezco. El perdón no se da porque se merece, se da porque tenemos que hacer. Es un deber y una condición. Perdóname, Señor, como también yo perdono. Levanta tus manos. Padre, yo bendigo a estos guerreros y guerreras y pongo pongo esta petición delante de ti, Señor. Derrama tu espíritu sobre ellos en una porción tan especial. Que los empoderes para que puedan comenzar a ver los milagros que vienen después de la tormenta. Que pueda haber liberación en sus vidas y en sus familias. Liberación es el primer milagro que vi después de la tormenta. Hazlo en ellos, Señor. Óbralo en sus corazones. Óbralo en sus seres queridos. Lleva esta oración hasta estas personas que de alguna manera nos golpearon tan fuerte como los vientos huracanados que a veces azotan. Usa a este ejército, Padre, como poderoso ejército de sanidad y salvación. Úsalos como la nueva generación de guerreros y guerreras. Post pandemia, el mundo necesita sanidad más que nunca, el mundo necesita restauración más que nunca, el mundo necesita gente que se levante en fe más que nunca. ¿Y dónde están, Padre? Los hombres y mujeres de fe son los que vienen de la gran tribulación. Enseña a nuestra familia, enseña a nuestra casa, enseña a nuestros hermanos en la fe de que venir de la gran tribulación. No es poca cosa. Ellos han salido de una y de otra y de otra. Son más que vencedores, papá, en ti, pero no se han dado cuenta. Dales la seguridad, la certeza de que no tienen nada de qué preocuparse, porque las tormentas que vendrán simplemente nos elevarán a nuevas dimensiones y veremos milagros que nunca antes pensamos serían posibles, porque nos atrevimos a creer en ti como nunca antes lo habíamos hecho. Sana, sana nuestros corazones, Padre. Hay corazones acá que han sido tan heridos que para ellos piensan ya están más allá del lugar donde es posible sanar. Pero demuéstrales ahora, Padre, que están equivocados. Que tú eres nuestro sanador. Que tú eres nuestro libertador. Que podemos ir de este lugar en victoria, convencidos de que no tenemos nada que temer, porque esta tormenta, por más grande que sea, no nos puede derrotar. Con nosotros está el Dios Todopoderoso, con nosotros está el Grande de Israel, con nosotros está el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, con nosotros estás tú, Padre, y por eso te damos la gloria. Por eso te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Dale un aplauso fuerte, Rey.